A todos mis amigos de YouTube, ¿cómo se están pasando el día de muchachos? Espero que se encuentren súper, súper bien, como siempre se los deseo a todos ustedes. El día de hoy quiero agradecer bastante a Fossi Audio porque nos acaba de mandar su amplificador TVD 10D. Este es un amplificador de bastante potencia. Sí, así como me escucharon, es el amplificador TVD 10D de 300 watts por canal con un sonido hi-fi. Nos va a dar el resultado de un sonido bastante limpio, con bastante potencia y solamente funciona para dos bocinas, dos canales. Así que vamos a hacer el unboxing de este producto y hablar un poquito más a detalle de este amplificador y cómo le podemos sacar el mejor provecho. Vamos para allá. Este amplificador lo vamos a poder encontrar en lo que es AliExpress, Amazon, Mercado Libre, entre otras páginas donde puedas comprar el producto. Pero en la página oficial vale $79, o sea $80, que son aproximadamente 1500 a 1600 pesos mexicanos. Entonces es un amplificador barato que tiene buena potencia, tiene niveles de volumen, también niveles de bajo, niveles de treble, que lo que es medio y agudo. Vamos a hablar un poquito y vamos a hacer el unboxing de este producto. Bien, viene muy bien empaquetado. De hecho, me llegó el producto desde China. Fossi Audio me lo mandó para yo probarlo y verificó, obviamente, tuve que abrirlo de que llegara todo bien, ya que me comentaban que muchas veces abren los productos para checar que todo vaya bien. Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos en la caja. Bien, tenemos lo que es el amplificador Fossi Audio. Aquí podemos ver lo que es el amplificador. Ahorita vamos a verlo más a detalle, pero está bastante pesadito, tiene muy buen peso. Es un chasis totalmente de aluminio o de metal, no sé la verdad si es de aluminio o metal, pero está bastante pesado. Materiales, construcción, está muy bien construido. Aquí podemos ver el detalle de lo que es el amplificador. Bastante compacto para ser de 300 watts por canal, o sea 600 watts en total, pero en teoría son 300 y 300 watts, ya que solamente maneja dos canales, lado derecho e izquierdo. Y su entrada de audio solamente es por RCA, pero tenemos la posibilidad con este amplificador de transformar el audio a hi-fi. Entonces es un amplificador de alta fidelidad de audio, así que vamos a ver qué tal. Y su voltaje recomendado es de 18 a 48 volts. Viene como de regalo lo que es un cargador de 32 volts a 5 amperes. Entonces podemos subir más el voltaje para tener una mejor calidad de audio, ya que entre mejor voltaje maneje este amplificador, va a trabajar de mejor manera. Así que tenemos aquí lo que es el cargador, bastante grande la verdad, casi las dos manos, pero está súper bien que venga un cargador para lo que es, o una fuente de alimentación para lo que es el amplificador. Y tenemos lo que es el manual e instructivos de cómo funciona, así que vamos a poner a detalle lo que es el amplificador y cómo conectarlo. A simple vista podemos ver que es un amplificador minimalista, o sea muy limpio, puedes verlo y es muy compacto, muy redondeado. La textura de lo que es el amplificador se siente súper bien, o sea se hace ver como un amplificador de alta calidad, que es lo que nos promete en la salida de audio de este amplificador. Bueno, tenemos lo que es el botón de encendido, de hecho ahorita estaba encendido, ahí está apagado, aquí lo encendemos y tiene un indicador LED en color rojo. Ahorita lo vamos a conectar. Tenemos lo que es el treble, lo que es para el medio y el agudo. Entonces aquí yo puedo subir o nivelar lo que es el agudo y el medio. En el medio tenemos lo que es el bajo, entonces yo puedo nivelar lo que es el bajo, que tanto quiero que suene el bajo. Y por último, el nivel de volumen en general. Entonces tú tienes el control total de lo que es la ecualización, o lo que son los decibeles, las frecuencias de las bocinas, para que tú puedas tener la mejor calidad, o pues a tu gusto, ¿no? Personalizar lo que es el audio del amplificador. Es una entrada RCA, que aquí vamos a poder conectar lo que es nuestro preamplificador, puede ser también un auxiliar, puede ser algo que tenga conector RCA para que pueda recibir este amplificador audio. Es la única manera de que reciba este amplificador, así que está un poco cerrado en este aspecto. Yo esperaría que tuviera ya incorporado lo que es Bluetooth, ya que pues es lo que últimamente se ocupa en el 2022-2023. Entonces un poco extraño esta parte, ¿no? Y bueno, tenemos lo que son dos canales, que es lado derecho y lado izquierdo, nada más que viene muy bien pegado, ahí está. Tenemos la oportunidad de conectarlo, podemos ponerlo como el conector de banana, o podemos conectarlo aquí al ladito, no sé si lo lleguen a notar, pero aquí tiene un orificio en medio. Tú puedes colocar lo que es el cable aquí,
y ya simplemente lo vuelves a apretar. Entonces, muy sencillo de utilizar este amplificador, muy, muy compacto. Y ya, pues lo que es el centro de carga, aquí lo tenemos y es todo. Es todo lo que tenemos, así que vamos a probarlo. Lo que vamos a hacer ahorita va a ser conectarlo a la fuente de alimentación. Entonces, aquí yo ya tengo su cargador o lo que es la fuente de poder. Y vamos a conectarlo aquí donde debe de ir. Perfecto. Y sacamos el cable de aquí. Aquí tengo un interruptor. Entonces, de aquí vamos a meter corriente. Lo vamos a pasar para acá abajo. Y voy a sacar lo que son las entradas de audio de mis bocinas. Entonces, para que tenga el amplificador donde conectarlas. Ahora bien, para conectar lo que son nuestras bocinas, pues vamos a ver. Este es del lado derecho, right. Entonces, déjame aflojo lo que son estos seguros para conectar lo que son mis bocinas. Les voy pasando el proceso de la conexión. Lo hice más bien por lo que es la entrada de la banana. Así se me hizo más fácil. Solamente lo pasé por un lado del orificio y así quedó. Y se ve más limpio, la verdad, porque de ladito no sé. No, me da cosa de que toque con el otro canal y la verdad preferí conectarlo. Pues ya relativamente lo tenemos conectado a lo que son nuestras dos bocinas. Ahora voy a conectar lo que es el RCA para conectarlo a lo que es mi iPhone. Aquí lo tenemos. Y listo, ya tenemos todo conectado, ya solamente lo vamos a encender y lo voy a conectar a lo que es mi iPhone.